estar en una comunidad distinta a lo que tú normalmente haces. Hago humor, esto es deporte. Es conocer esos atletas que trabajan día a día, que de verdad se fajan por crecer dentro de este ambiente como es el deporte. Y ellos luchan por alcanzar metas. Yo soy la pantera. Hicimos una alianza con nuestro aliado comercial, que fue el Comité Olímpico Venezolano. Pudimos crear esto del reto deportivo con el sueño Tokio 2020. Yo creo que todos tenemos un sueño y queremos viajar a través de esa ilusión y llegar a ese sueño que tanto anhelamos. Y los deportistas, todos quieren estar en unas Olimpiadas. Que fue una bonita experiencia conocerlos, saber que muchos ahorita están alcanzando metas, pasaron por Cochabamba, ahorita vienen por Barranquilla, van muchos con la ruta de Tokio, y bueno, para mí ha sido maravilloso conocer ese mundo distinto que uno no conoce, porque conocemos el día a día de nosotros, pero no sabemos todo lo que está detrás de un deportista, todo lo que tienen que hacer para lograr sus metas. Creo que fue una manera del show de la máscara poder apoyar a esos talentos deportistas venezolanos que tanto lo necesitan y que hace falta que el país sepa que tenemos ese talento ahí trabajando duro para conseguir metas.